19. Inmediatamente vamos con una noticia local y es del alcalde, como dicen por ahí, Escobita Nueva, Veloz, Barre Bueno. Y sí, el alcalde Siquio, con la imagen número uno, señor director, anda supervisando directamente lo que es el mercado. Yo he dicho, y vuelvo y reitero, Veloz, el mercado es la piedrecita en el zapato de todos los alcaldes que han pasado por los últimos, si se quiere, 10 o varios periodos, los últimos 3 periodos, 4 periodos de la alcaldía de San Francisco de Macorís. Es la piedrecita y todavía no han dado pie con bola. Yo espero que la administración que comienza, que apenas comienza, el veterano político Siquio N.G. de la Rosa, dé resultados. Vamos a escuchar lo que dice el alcalde Siquio N.G. de la Rosa sobre esta problemática y este seguimiento del alcalde del mercado municipal de San Francisco de Macorís. Ando viendo físicamente el orden como están las cosas, por la polémica que siempre se suscita aquí en el mercado. Y yo entiendo que dialogando y planificando vamos a llegar a acuerdos para que las cosas aquí en el mercado estén mejor ordenadas, que haya limpieza fundamentalmente y más comodidad. Pero hay que venir al terreno de los hechos para ver lo que hay, discutir con lo que yo entiendo que tienen los derechos adquiridos y buscar un acuerdo conveniente para la higiene y la facilidad de lo que vienen a comprar al mercado. A ver, ¿de qué forma? Aunque yo he escuchado mucho que él menciona el diálogo. No, que dialogando. Bueno, vamos a ver si esa fórmula de dialogar le funciona con esta problemática de lo que es el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Vamos a ver si el diálogo le funciona, Veloz. Sí, mira, definitivamente que los alcaldes ahora se han mantenido muy activos, pues les tocó tomar posesión en un momento histórico y súper crítico en toda la República Dominicana, y precisamente no solo el alcalde electo aquí en San Francisco, sino que distintos alcaldes, como el caso de Carolina Mejía, el Distrito Nacional, se han mantenido hablando y saliendo a la calle, que fumigando, que hablando con las personas de los sectores más vulnerables, con distintos líderes de entes u organismos, ¿no?, que son importantes en la sociedad. Pero vamos a esperar qué va a pasar. En ese mismo tenor político, Roberto, sabes que el día de ayer dábamos la información de que la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, iba a hablar al país. Ya casi no tiene tanto auge cuando una persona o político va a hablar, porque se ha hecho de cierta manera normal, pues a razón de esta crisis. Pero igualmente compartir breves datos importantes que dio en torno a las políticas sociales. Ella mencionaba que República Dominicana es el único país en el mundo que ha habilitado un nuevo instrumento de pago a través de la cédula de identidad electoral. Mencionó también que están verificando alrededor de 1 millón de solicitudes para, pues, acceder al plan Quédate en Casa, al programa Quédate en Casa, y destacó que se ha descartado 600,000 solicitudes por distintas causas, es decir, que no han entendido que necesitan realmente ser beneficiados de este programa. También dijo que están prestando atención a los reclamos de personas que entienden que han debido ser beneficiados con Quédate en Casa. Habló de un caso particular que ha sucedido mucho, pero dijo que una persona que quería, pues, acceder al programa tenía un sueldo de 26,500 y por eso no pudo, pues, obviamente, acceder al programa, ser partícipe. Ella quizá no considera que ese monto sea, pues, mucho, pero definitivamente que hay personas que necesitan más. Incluso
esa señora con ese monto pudiese ayudar, pudiese comprar, qué sé yo, una caja de esperanza que cuesta 1,000 pesos y pues colaborar, porque hay mucha gente. Y entiendo que el plan social o el plan que encabeza la vicepresidenta de la República debería enfocarse más en la pobreza extrema que en la pobreza en sentido general, que eso es una particularidad que hay que saber diferenciar muy bien, que verdaderamente esto llegue a las personas que tienen que llegar, porque se ven videos en todas las redes sociales de que realmente no está llegando a quienes lo necesitan. No estoy diciendo que no se están haciendo los esfuerzos, sino que está pasando de una manera muy lenta, y la gente, o sea, pasar hambre, eso es algo que definitivamente la gente no soportará por mucho tiempo. Eso es así. No por mucho tiempo. La gente no está en eso, en pasar hambre. Mira, nos alegra mucho, y más adelante, en el transcurso del programa, vamos a ver si hacemos contacto, por lo menos vía telefónica, que lamentablemente, bueno, nosotros lo tuvimos casualmente cuando comenzó este virus a atacar aquí a San Francisco Macorís a mediados del mes de marzo. Me refiero al gobernador Luis Núñez, quien... gracias a Dios ya está totalmente recuperado, está aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros, en nuestra parte, reiteramos nuestras condolencias, porque si una persona ha sido, o una familia, ha sido bastante golpeada por este virus, se llama la familia Núñez Pantaleón, con la pérdida de, en el caso del gobernador Luis Núñez, que perdió su esposa, perdió un hermano, un cuñado, y de verdad que muy fuerte, ¿no? El poder recuperarse. Pero él está... ya recuperado, gracias a Dios, dio negativo las dos últimas pruebas para descartar ya que el virus estaba en su cuerpo y está ya activo en la gobernación. Vamos a escuchar, señor director, con el bloque 2, la imagen 2, las declaraciones del gobernador, y más adelante vamos a ver si lo podemos tener vía telefónica, por lo menos, para hablar directamente con nuestro gobernador Luis Núñez. Adelante, señor director. Yo estuve interno por un mes con coronavirus, me vi una situación muy difícil. Gracias a Dios, a las oraciones de mis amigos y a los médicos del Lara, me pudieron devolver la salud. Ya estoy en casa, se me hicieron tres pruebas. Dos de sangre y una de nariz, en la cual salí negativa en la 3. Me dieron de alta. Tengo 15 días de cuarentena en casa. De la cual llevo 3. Estamos aquí, diríamos, semi-trabajando. Pues en el día de ayer ya participé en la primera reunión, diríamos, virtual, donde la preside el Consejo Económico y Social y la Gobernación Provincial. Entonces, se ha referido, gobernador, a algunas medidas. Vemos que ya las personas en San Francisco de Macorís han empezado a salir a las calles. Bueno, ahí escuchamos de las propias palabras ya el gobernador. Eso fue en la gobernación provincial de aquí, de la provincia de Duarte. Y qué bueno, nos alegramos, gobernador. Si está viendo el programa, déme una llamadita, o de todas formas nosotros vamos ahorita, en medio de la pausa, tratar de comunicarnos con el gobernador. Así que de verdad que nos alegra mucho de que esté de regreso y que estén sus funciones. Son de las cosas positivas, porque ya la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, está tomando su causa, porque ya nuestras autoridades, ya tenemos alcalde, ya el gobernador está aquí, aunque debo decir que Miledis Núñez, la diputada, hermana del gobernador, prácticamente fue de forma interina y tomó el mando de la gobernación. Hemos tratado de comunicarnos por varias vías con la diputada Miledis Núñez, pero... es difícil comunicarse con Miledis. Desde su campaña como alcaldesa, cuando fue candidata, se hacía difícil comunicarse con Miledis. Parece que
no es muy dada a dar entrevistas o a comunicarse con los medios. Ojalá que también Miledis, que tenemos varios días por comunicando con ella, incluso cuando estaba como gobernadora interina, una posición que ella también fue gobernadora de la provincia de Duarte en su momento, recordamos, luego ganó como diputada y recientemente perdió las elecciones municipales ante Siquiones de la Rosa cuando aspiraba a ser la primera alcaldesa de San Francisco de Macorís. Veloz. Sí, así es, definitivamente. Mira, compartir otra noticia con todos ustedes. Sabemos que se está hablando mucho de reabrir la economía, ya incluso en algunos estados de Estados Unidos se comenzó a hacer de manera paulatina. En el caso de la República Dominicana específicamente, ya en el sector turismo, que definitivamente representa una de las mayores fuentes o ingresos de divisas, vamos a colocar la imagen número 10, se van a reabrir algunos hoteles de la parte este del país, como es el caso de Boca Chica, Juan Dolio, La Romana, Bávaro y Punta Cana. Y en el caso pues de aquí, la parte norte, hablamos de Puerto Plata y Samaná. Esto está pautado de una manera inicial para este próximo 8 de mayo en algunos casos. Obviamente hay que tomar medidas, como han dicho, ¿no? Como adquirir stock de equipos de protección individual y hacer ajustes a algunas áreas del hotel, en el caso del buffet, la cocina, limpieza de habitaciones o zonas comunes, como por ejemplo el lobby y todo eso, para así cumplir los requisitos de protección. Pero algo que anexar y pues a la vez combinar la noticia es que se ha comentado que una buena manera de abrir la economía aquí en República Dominicana sería haciéndolo a través del sector construcción. ¿Por qué? Porque el sector construcción en los últimos 11 años ha promediado un poco más del 10%